Hola, desde Fundación Antena y Fundación Nube Lab les damos la bienvenida a este encuentro con la artista visual Patricia Domínguez, que es una de las artistas participantes del programa Oye, vamos al taller. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy Hola, bienvenida. muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos, encantados de conocer más sobre tu práctica artística y bueno, vemos que estamos estás tú en tu estudio, posiblemente, ¿no? Con tu biblioteca, con tus materiales. Y bueno, ese es como un lugar desde no, donde nos encanta comenzar estos encuentros. Cuéntanos un poco, quizás mostrando pantalla ya, si quieres ir desde ya presentando, cómo es que vas desarrollando tu proceso creativo. Así que mientras nos compartes, quiero contarles a quienes nos están viendo que Patricia Domínguez estudió arte en la Universidad Católica de Santiago. También tiene un magíster en arte en Hunter College, en Nueva York. Y también estudió dibujo botánico en el Jardín Botánico de Nueva York. Por tanto, también es ilustradora botánica. Es una artista multidisciplinaria. Trabaja pintura, dibujo, ilustración, video, instalación. Y también está muy involucrada en asuntos medioambientales desde ciertas prácticas activistas. Así que es una mujer con muchas aristas, pero hoy día entiendo que nos vamos a enfocar en algunas cosas que tú has elegido para nosotras. Así que te doy la palabra para que conozcamos en primer lugar tus procesos. Bueno, como tú dijiste, Cota, tengo como una práctica súper diversa en general. Ahora tengo un taller, pero llevo nómade como 8 años. Entonces aquí les preparé algunas imágenes para que se hagan como idea de las cosas que hago. Por ejemplo, por un lado, pinto acuarela, que es la misma técnica que vendí en el jardín botánico, pero aplicada a una pintura más contemporánea y actual. Trabajo también, sigo trabajando harto con muchos animales. Por ejemplo, he estado también instalando muchas veces el taller, lo hago en la exposición, voy al país, instalo ahí. Entonces, por ejemplo, he estado haciendo como ofrendas de plantas, esto como arreglo simétrico de plantas medicinales abajo de lo que sería como la videoinstalación o las animaciones 3D. Me toca hacer escultura, muchas veces me ayudan los curadores o los amigos que están ahí conmigo haciendo la exposición. Trabajo también, como todo este estudios naturalistas que tuve de ciencias naturales y botánica, al final como que todo mi trabajo se ha visto influido y uso muchos como fragmentos de pájaros, de plantas. Por ejemplo, ahora estoy colaborando con mi prima que hace joyas y esto es como su taller. Estamos haciendo una joya para un video que estoy haciendo. También trabajo, por ejemplo, harto en la calle pegando carteles. ¿Has visto estas especies como de póster? Artes que hemos hecho. Estoy en colaboración con una amiga. También, por ejemplo, acá estoy trabajando con un taller de otros chicos que hacen robots. Estamos haciendo un pájaro robot con el taller Dynamo. Entonces, muchas veces me toca también trabajar como en el lugar. Acá estamos en el Centro Cultural de España instalando las pelotas de golf, que son las ofrendas para este pájaro que hice. Así que como verás, muy variado. Este fue el último taller que tuve cuando estudiaba en Estados Unidos, que es cuando se parece mucho a esto, que tengo como mi libro, mi computador, tengo todas las herramientas. Así que después de una larga vuelta de nómade, finalmente puedo tener un taller. Y bueno, y para terminar también, muchas cosas de las que hago son filmaciones. Yo hago video más que nada. O sea, por ejemplo, aquí estamos grabando una niña que está dentro de una serpiente para el video de Madre Drone en Bolivia. Entonces, al final es como requiere bastante diferentes estrategias y movilidades, ya sea como desde disfraces, coordinar grupos de personas o lo que es, sino como un taller más personal de lectura y pintura de acuarela. Patricia, y cuéntanos un poco también mientras vamos navegando estas imágenes que son un buen resumen de tu quehacer. Hablemos un poco de estos temas que tú abordas, ¿no es cierto? Que tienen que ver con, bueno, las plantas, los animales, los minerales, como ir indagando cada vez más en cómo nos relacionamos los humanos, sobre todo en Occidente, ¿no? Con todas las especies. Entremos ahí a estos temas que para ti son bien centrales, ¿no? Sí, mira, de repente les puedo mostrar
Claro, como en general todo mi trabajo tiene que ver con relaciones actuales entre especies, ya sea humanos con animales, con plantas, con el clima, como decís tú, los minerales, la tierra. Pensar qué tipo de relaciones se están haciendo actualmente entre los animales. Bueno, está un poquito pesada la presentación. Entre Y los con animales, los seres vivos, las plantas, ¿no es cierto? Es como todo el espectro de lo que hay en el planeta finalmente, claro. ¿no? Como todo lo no humano, todas estas conciencias, las conciencias no humanas, que no porque no hablen o escriban, en el fondo no son conscientes. Entonces, como de alguna manera, activar esa conciencia multiespecie no humana con lo otro, también pensando como en maneras de vivir más amablemente, más consciente de que al final lo vivo o la naturaleza no es algo para ser como extraído, sino que son como otros seres con los que uno puede también establecer comunicación. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, en esta obra acá estuve el 2019, justo me tocó estar en Bolivia para los incendios de la Chiquitanía. Y bueno, estuve ayudando también en un refugio de animales que llegaban muertos, deshidratados. Y en esa misma instancia terminé trabajando con este tucán, que es un tucán medio ciego que quedó por los incendios. Ya lo hemos conversado varias veces, pero son como, de alguna manera, relaciones o historias que nacen de contextos como políticos o sociales bien complicados y al final, a través del ojo del tucán, uno se va metiendo como a hablar de la situación ecológica y del cambio climático y todo lo que está pasando hoy en día, especialmente como bueno, en todas partes, pero en Sudamérica. Y siempre tiene que ver con una especie como de pensar en el futuro, o sea, cómo yo puedo al final como enaltecer a este chico que se llama Darwin, que era un menor de edad que cuidaba a los animales allá. Es como a través del trabajo también se pueden ir como cambiando esas jerarquías y ponerle importancia a lo común, a lo planetario, a lo simple, a lo vivo, de alguna manera, y cómo estos seres que están cuidando a otros seres los puedo como retratar, no sé, pues brillando verde, y en general estas luces LED son siempre como, en general se relacionan con publicidad, con mercados, entonces mi trabajo de una manera va como absorbiendo esas cosas y los va usando para otras cosas, básicamente, para pensar en es como cómo sobrevivir en este sistema capitalista y cómo pensar en qué es sagrado para el planeta, de alguna manera con los mismos elementos, plásticos, hologramas, los mismos elementos que están, bueno, que todos tenemos como acceso. Entonces, por ejemplo, esto es parte del mismo video, está esta chica que sale de la serpiente, pensando como nuevos mitos también, ¿no? Como estos nuevos mitos de lo femenino, de la energía femenina, de lo colaborativo, del cuidado a lo natural, pueden irse también como retratando en video. Siempre voy como agregando plantas medicinales. Aquí la mujer le iba como neutralizando este robot. Donde hay un niño adentro, básicamente, y el chico le dice como, sácame el robot, que no puedo, ya no quiero ser máquina, y la chica con las plantas lo va como tratando de calmar, y eso al final obviamente son como metáforas del sistema en que estamos todos pegados al computador, trabajando sin parar, y como al final a través de la conexión con las plantas podemos como bajar un poco esa intensidad. Y siempre trabajo, por ejemplo, con cosas de la calle, o sea, voy buscando material en internet, ese robot lo encontré en Bolivia, en una feria minera, o sea, siempre estoy como mirando y de alguna manera como recombinando. No es que yo haga todas las cosas, sino que es mucho de recombinar lo que me toca ver. O sea, por ejemplo, aquí están comunicando de una manera no verbal a través de una hoja con las luces. Está por un lado la chica LED verde y por el otro lado el robot. Entonces, tiene que ver como, claro, cómo nos comunicamos con un otro que no habla, cómo activamos la percepción sutil, ¿no es cierto?, de silencio, para poder escuchar como a los otros seres. Y cómo hacemos estas alianzas al final, estas alianzas como acá, por ejemplo, en el altar, hay una mano como humana, hay una mano de un jaguar y una mano de un robot. Entonces, ¿cómo hacemos estas alianzas entre todos para poder seguir hacia el futuro, ¿no? Claro, es muy importante e interesante al mismo tiempo el trabajo que tú haces por varias razones, diría yo. O sea, por una parte, por poner en valor muchos temas muy, muy relevantes hoy, que de alguna manera es una comunicación artística, visual que tú entregas para que muchos, quizás incluso podamos tomar conciencia respecto a algunos temas, por una parte, y por otro lado veo. Hay tensiones de temas como lo natural con lo artificial, ¿no es cierto? Que es un poco lo que nos estabas explicando recién.
y también las tensiones de los tiempos, o sea, todo lo que es el legado del pasado, de lo ancestral, pero al mismo tiempo lo proyectas hacia el futuro. Entonces trabajas en muchas capas. Yo diría que la verdad es que estamos frente a un trabajo y a un artista que tiene un tejido realmente con muchísimas hebras y es muy rico en ese sentido, en las profundidades y en las posibilidades que hay de lectura. Entonces, la pregunta, hoy día para ti, por ejemplo, en medio también de la nueva constitución que se está escribiendo, de los temas que ya sabemos de migración, los temas de género, en fin, obviamente todo un contexto político muy determinante. Yo sé que la respuesta es que estás en muchas cosas, pero particularmente hoy, o esta imagen que estamos viendo, ¿en qué estás trabajando actualmente? Mira, solamente para comentar eso del tiempo y lo de género, por ejemplo, quería mostrar este trabajo que hice el año pasado que se llama Las Vivas del Agua, o sea, perdón, la balada de las sirenas secas, que trabajé con Las Vivas del Agua en Petorca, con la crisis de la privatización del agua. En general, en el fondo, cuando se habla de Petorca, se muestra esto, ¿no? Como la sequía, de lo que han producido como los cultivos de cítricos, paltos, mandarinas, limones. Y es como un paisaje súper masculino, ¿cierto? Como rural, pero está lleno de, o sea, aquí están los petroglifos del Pedernal, están estas mujeres luchando por el agua, entonces quise mostrar eso mismo, pero al mismo tiempo haciendo como un rescate cultural, como viendo qué tipo de imágenes culturales están saliendo. Así que, por ejemplo, con las chicas de las Vivas del Agua, fuimos a hacer como una especie como de llamado con las formas del agua a este lugar de los petroglifos. Después también tuvimos en el lecho como seco del río La Ligua, que ya no hay agua, haciendo como estas imágenes lumínicas para poder llamar la memoria del agua desde el arte. Y también estuve colaborando, por ejemplo, con Juan López, que es de Cantar a lo Divino. Y para mí es muy interesante porque él de Cantar a lo Divino ahora le canta a la sequía. Entonces tiene como esa capacidad de ir adaptándose desde el arte para cantar como bueno, las penurias que están pasando, que se están secando todas sus plantas, los animales están muertos de sed, eso es como al lado de su casa. Entonces, de alguna manera, al trabajar con Petorca desde el arte, no desde solamente como el periodismo, el activismo, es como cómo se puede hacer un rescate cultural y cómo ver cómo esta crisis de la sequía también está afectando a las personas, a las chicas del colegio, las músicas. Mi abuelo, por ejemplo, trabajaba con el canto a lo divino, entonces, claro, ¿qué canto a lo divino está haciendo ahora? Es el canto a la sequía, si al final el arte siempre va como reaccionando a lo que está pasando. Y bueno, hicimos también toda una ficción donde las chicas iban como juntando las gotitas, gotita a gotita, de los árboles de palta seco, eran ya paltas que están deshidratadas. Entonces, bueno, esa fue, y ahí como lo que hablábamos de las temporalidades, ¿no es cierto? Como trabajaron muchas madres, hijos, personas embarazadas, entonces todo esto es como aguas que van pasando de cuerpo en cuerpo, y no solamente el río que está seco, sino que también se están secando como sus fluidos interiores, ¿no es cierto? Como este río de ancestras. Y la otra pregunta, bueno, ahora estoy empezando a hacer dos videos, en 2 semanas más parto a Suiza, al CERN, al Gran Colisionador de Hadrones, con la residencia Simetría de la Corporación Chilena de Video. Así que voy a estar ahí haciendo la primera parte del video básicamente en la máquina más grande del mundo que investiga la partícula más chica del mundo. Entonces, he entretenido porque siempre he estado muy ligada como a investigar como las relaciones de alguna manera como mamíferos o vegetales, pero esto va a ser claramente como desde la física cuántica de las partículas hasta alma, que después voy por la misma residencia, va a ser como tratar lo macro y lo micro, entonces esta posibilidad de ampliar mi investigación, o sea, en verdad es como lo más futurista, increíble que me ha pasado, así que voy a partir para allá. Y el otro video que estoy haciendo, que bueno, no tengo imágenes de ninguno todavía, estoy trabajando para la Bienal de Video de Oslo, en Noruega, que es sobre otras conciencias. Entonces yo propuse trabajar sobre la conciencia vegetal. Así que voy a estar en Perú aprendiendo con un amigo que es yerbatero, un señor que conocí hace varios años que me ofreció enseñarme. Y él aprendió todo a través de los sueños. Entonces voy a ir a aprender con él. No sé bien de qué va a ser el video todavía, pero tiene que ver con cómo accedemos y ampliamos nuestra percepción a través de los sueños o la intuición o también trabajando con plantas sagradas y plantas medicinales. Así que en eso estoy metida ahora.
Ah, no, no Bueno, tengo a eso me refería yo hace un rato cuando hablaba de que son tantas las hebras y las multidimensiones que tú abordas. Ahora recién mencionabas lo onírico, el mundo de los sueños, pero también has colaborado y trabajado con lo chamánico. Bueno, está toda la dimensión de lo espiritual, ¿no es cierto? Por eso también aparecen hace un tiempo los altares en tu trabajo, ¿no? Esta construcción de ofrendas como lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, que además se cruza con estos contenidos de contexto de daños ecológicos o de asuntos ecosistémicos. Entonces, lo que nos cuentas de lo que viene también es muy interesante, porque entras a la ciencia dura, en esta residencia, ¿no es cierto? Pero siempre desde el arte, desde la creatividad, de la imaginación y con esta posibilidad de hablar de la realidad, pero al mismo tiempo ficcionando algunas historias o construyendo estéticas, ¿no? Como esto Claro. mismo. Es como ahora estoy con este como libro de física que en verdad es como un mundo que no entiendo nada. Para mí lo más abstracto del mundo, pero al final lo que uno puede hacer como artista es de alguna manera como hacer mitos o pensar qué se está haciendo, ¿no? ¿Cómo hacemos sentido de la realidad? ¿A quién nos estamos ubicando? Entonces, claro, nadie espera que uno se transforme en una física cuántica imposible, pero es lindo que ellos tienen un programa con artistas porque entienden también como el valor de estar pensando en los mitos contemporáneos, ¿no? Como qué sentido tiene esto de estar adentro de una máquina, bajo la tierra. Y al final los altares son, si ya encontré como esta especie de configuración donde puedo, los altares son como una configuración de mundo, ¿no? Tienen como cómo entra la simetría, tienen como diferentes ecuaciones o ideas hasta llegar como a esta figura central. Entonces, de alguna manera, como la forma que he encontrado para poder organizar lo que está alrededor, pero de una manera, no sé si sagrada, no sé si la palabra es sagrada porque tiene mucho que ver con religión y esto no, pero es una manera, como, no sé cómo decirlo, es como otra forma de relacionarse con lo que vemos siempre, básicamente, una manera como luminosa, más espiritual de poder ver lo vivo, no una manera para ganar como plata o hacer lucro, sino de una manera como respetuosa, cariñosa y de no saber lo que uno está mirando al final. No tenemos idea qué estamos viendo cuando vemos el agua, o sea, quién sabe los descubrimientos que van a haber en algunos años más sobre las conciencias o memorias que hay, que aún solamente podemos como intuir, pero realmente no entendemos mucho aún. Entonces, como ponerse en esa situación de respeto de alguna manera, más que de uso. Y que también quizás tiene que ver con trabajar con símbolos, ¿no es cierto? Porque puede ser, obviamente, que pagano, como tú bien dices, no necesariamente algo religioso, pero que para quien lo está haciendo y significando tiene un sentido. Y por eso también te quería preguntar, como yendo más también a los materiales y a la técnica, porque yo veo por ahí unos personajes con unas lenguas, o bueno, esta misma imagen que nos estás presentando ahora. Entonces, ya hablamos de que, claro, haces videos, ahí hay un trabajo audiovisual, edición, que uno lo puede entender como con cierta linealidad, ¿no es cierto? Pero hay otras formas que tú construyes estas instalaciones o altares o intervenciones. Hay géneros, hay telas, como decías, hay cosas que encuentras en la calle. Tú partiste hace 10 años atrás, o más, un poco más, pintando, eres dibujante, eres ilustradora. Entonces, ¿cómo has llegado a este lenguaje tan particular en términos justamente técnicos y de materiales? Camila, por un lado las acuarelas como esta, ahora he estado pintando sueños que he tenido, entonces lo que he hecho es como de a poquito he ido transformando toda la técnica realista de ilustración botánica tradicional, básicamente como ilustrador del siglo XVIII y XIX. Pero para pintar estos sueños que he tenido, que son como estas pesadillas, son unos drones con ojos cansados que son como deadlines o entregas que hacer. Y también al final, de a poquito, la pintura se ha ido pasando al video. O sea, como imágenes que en un minuto podría haber pensado en pintar, de alguna manera el video me ha permitido empezar a moverla. Y al principio eran como escenas súper estáticas y de repente se empezaron ya como a mover porque he tenido la posibilidad también como de trabajar con amigas que son cineastas, o sea, como de complejizar un poquito también la visualidad y el acceso a materiales. Y
Bueno, esto es un buen ejemplo, como todo lo que veo, no sé, pues en las ferias y cosas así, al final lo voy como rearreglando y mis obras pueden tener de todo en general, desde luces LED hasta plantas medicinales, estos fondos que son digitales. Pienso mucho también como en la tecnología, ¿no? Como cuáles son las tecnologías como de sanación orgánica, por ejemplo, como esta terapia de rosas, donde uso plantas, por eso hay tantas rosas también en mis videos. O ya tecnologías también como quizá hasta obsoletas, como, ah, no la tengo acá, pero como son los pendrives, por ejemplo. Y lo que estaba haciendo acá, como de alguna manera lo que te decía, los altares, como al poner camisas o cosas como de tamaño natural, siento que también como que acercan al cuerpo y a la escala humana los objetos que están en el video, si no todo se transforma en solamente como algo pixelado. Entonces lo que estaba haciendo también es como, si todo se está pixelando y transformando en algo 2D, de alguna manera estos objetos lo traen al cuerpo, le dan una escala, le dan una presencia, y en general son objetos bastante cargados, son como estas camisas corporativas, al mismo tiempo son como estos tótems de estos dioses, pero todos tienen como estos como deseos no cumplidos en las camisas, y están también como con los mismos alfileres que traen las camisas. Le voy poniendo como plantitas medicinales como para poder como sanar eso, pero al mismo tiempo es como una especie de vudú. Entonces se va mezclando, según el material que vaya llegando, también trae como otras cositas que se van incluyendo. Por ejemplo, acá estamos, bueno, esto es como trenzas que traen también como esta presencia más femenina, o esta conexión a la tierra, o esta como tres, pensar en tres como mundo espiritual, material o mental, como que hay varias ecuaciones que se van como materializando los objetos antes de llegar a los videos. Y bueno, mencionaste la trenza, que también ha aparecido bastante en algunos trabajos, y a propósito de este símbolo, finalmente, te quería preguntar, uno por la trenza en sí, pero también, ¿qué culturas o pueblos originarios, que quizás son muchos como para nombrarlos todos, pero hay algunos que han estado más cercanos a ti o que son más pregnantes? En todas estas ecuaciones de las que hablas, o son todos latinoamericanos, o has mirado también a Oriente, ¿cómo ha sido esa búsqueda? Yo creo que los más cercanos son los pueblos del norte de Chile, porque me ha tocado en fondo por el museo que tiene mi abuelo, que lleva recolectando, tiene una colección, bueno, que ahora estamos legalizando y haciendo un museo abierto a público, ¿no? Museo de las Gaviotas. Entonces, desde chica he estado relacionada en el fondo con todo el arte de Diaguita, que me ha influido mucho, escribiendo hasta Jarro Claro, Pato. también el jarropato, por ejemplo, Claro, esta justamente. posibilidad de ver en el fondo una vasija que llora, para mí es como lo más bonito y poético que he visto, las cosas más como delicadas y también tienen que ver con la identidad. Entonces, esa es como mi mayor cercanía, pero igual siempre estoy como en contacto, en conversación, estudiando de culturas andinas. Bueno, mi hermana vive en India y también he ido algunas veces, entonces me ha tocado ir donde está lleno de árboles sagrados y todo un ritual, entonces como que al final todo eso también me ha influido muchísimo. Por ejemplo, también estoy leyendo mucho sobre, tengo justo los libros acá, de futurismo africano cuántico. Entonces como todo este pensamiento desde África, en el fondo de afrofuturismo, que también tiene que ver mucho con el futurismo sudamericano, solamente que ellos van como mucho más avanzados, y que ahora se están metiendo en el mundo de la cuántica. Entonces, hay una conversación, como estas otras maneras de pensar, pero siento que, por lo menos de experiencia personal, pues los objetos de la cultura diaguita, Copiapó, son como lo que más me han acercado a todo este tipo de trabajo también que vengo haciendo. Y también siempre estoy en contacto con muchas personas que hacen, bueno, sanaciones, sahumerio, rezo, terapias con plantas, hierbateros, hierbateras, como que hay un diálogo constante con muchas personas, no necesariamente como indígenas, pero de todo, de alguna manera, de un mundo como rural o espiritual. Entonces, al final, mi trabajo es como una gran amalgama de todas esas conversaciones y aprendizajes que voy teniendo, que al final lo voy metiendo desde la ficción, porque también, de alguna manera, es como, bueno, pasa por la vía de uno, ¿no es cierto? Más que hacer un documental, por ejemplo. Que De son hecho, bien variadas las referencias. hay varias nociones ahí que mencionaste que creo que te definen a ti como artista, al menos desde mi perspectiva, que bueno,
Uno que está el tema de lo experimental, ¿no es cierto? Esta constante búsqueda de ir como reconstruyendo y repensando las ecuaciones o las formas o los inputs, los referentes, mucho conocimiento, mucha investigación, el trabajo multiespecie, multidimensional, y que también uno de alguna forma viene el concepto de lo híbrido, ¿no? Como también áreas de conocimiento de híbrido, que hoy día también tiene que ver con lo digital, ¿no es cierto? Con la vida virtual que tenemos como seres humanos hoy día, que se nos suma a nuestras capas, ¿no es cierto? Emocional, mental, física, virtual. Entonces, para ir avanzando ya hacia un cierre, también es como, bueno. La búsqueda misma tuya te lleva a tantos lugares que es como, claro, yo digo, eres como por una parte educadora, activista, una guardiana de la naturaleza también, pero sobre todo artista, ¿no es cierto? Como tú bien acabas de decir. Y la pregunta sería, como para dónde, además de las residencias que nos contaste y los proyectos que vienen, en lo más profundo para ti, ¿qué está pasando en tu práctica o por tu cabeza o tus emociones hoy día? Además, en el contexto en que estamos, ¿no? De transformación. Mira, para ser honesta, hoy día lo único que quiero es estar como cultivando un jardín. Es como, de alguna manera, con toda la pandemia y el tremendo cagazo mundial que hay a nivel ecosistémico, de todo, como no quiero comprar nada más de plástico, no quiero viajar más, no quiero gastar plata en materiales, quiero estar cultivando un jardín y sumándome como al hacer cosas de bien común, como que eso es lo que realmente quiero hacer. Pero siento que me he cuestionado mil veces si me iría a convertir solamente en activista o irme así como a hacer sanaciones con plantas y nunca más hacer nada de arte, pero siempre vuelvo como a esta capacidad del arte que tiene como de imaginar de alguna manera. Siempre al final me termina volviendo hasta imaginar para poder como repensar el lenguaje, repensar maneras de combinar la realidad desde, siempre como hablábamos el otro día, siempre están como súper zanjadas las maneras de que uno accede a la información, o como del periodismo, del activismo, de la historia. Y siento que el arte tiene esa cosa experimental o abierta donde como se pueden mostrar nuevas maneras de acceder a lo mismo desde maneras mucho más quizás como dices tú, como compleja, donde está lo emocional, está la historia. Entonces, igual al final, claro, es de alguna manera como el amor a la tierra, al territorio donde uno está, para mí es como gigante, pero siempre desde este lugar como de libertad, de poder crear imágenes nuevas, de recombinar. Porque algo hace el arte, no sé, algo hace, por ejemplo, las personas que he estado grabando, les permite como, no sé, expresarse, relacionarse con donde están de una manera nueva, y creo que eso igual tiene algún valor, quizás no se puede medir como en números, o no se puede medir en efectividad, pero sí algo hace de abrir como surcos nuevos. Así que eso, arte y de alguna manera poder conectarse ya de manera como más real con lo natural, ¿no? Con la tierra. Sí que se puede, pero relacionarse con estos otros tiempos más lentos, salir de la pantalla. Estamos como todas saturadas de digitalidad un poquito, ¿no? Asumiendo que va a seguir siempre, que también es increíble, pero queriendo un poco también como desconectar, la verdad. En eso estoy. Bueno, me parece un lugar totalmente sabio y adecuado hacia donde estar mirando, ¿no? El cultivar y el estar con estas conciencias respecto a la ecología, sobre todo, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, creo que hemos repasado bastante varias aristas importantes de tu trabajo. Te agradezco, Patricia, por esta conversación, por este imaginario que nos despliegas, además estéticamente muy interesante, muy, muy único también, y así quienes te vean van a poder entender más en profundidad tu lenguaje artístico y lo que buscas comunicar. Así que muchísimas gracias, Patricia Oh, Domínguez. gracias a ti, Cota. Siempre un gusto seguir nuestra conversación y actualizarnos. Así Así que es. gracias por el espacio también.